Rio Cuba, let's welcome Jose Hernandez. Te quedas fuera y no puedes trabajar, entonces te quedas entregado al hombre. Te puedes quedar en la zona de acá, tienes que estar en la zona de contacto para que pueda trabajar. En la zona de contacto, el cuerpo tiene que pasarlo para el lado izquierdo. Bajar la pierna porque tú quieres hacer toda la defensa con el tronco nada más. Tienes que hacer tronco y pierna en el movimiento. Pon ahí. No te quedes pegado, porque si te quedas pegado, el tipo ahí mismo aprovecha para trabajar los puños. No te quedes pegado. Respira profundo. Respira. Trabaja con el tiempo y no te quedes dormido, no te quedes dormido, trabaja con el tiempo. Y la mano izquierda es fundamental, ¿no? Esa mano tiene 6 golpes. Tienes que trabajar esa mano. ¿Cómo terminar? Tienes una buena mano izquierda. Go!
acuerda, José Luis empujó a José Luis, el árbitro no interviene, no le llama la atención. Busca a José Luis, a norteamericano, mete, castigó bien arriba y combinó bien abajo también. José Luis Hernández lo tiene contra la cuerda, mete derecha y recibe derecha, tirada arriba, intercambian jabs. Ahora a la derecha el norteamericano se murió en la guardia, trata de penetrar abajo, se queda corto con izquierdas y derecha, recibe derechazo arriba. Van al agarre, el norteamericano le pega por detrás al cubano y le están llamando la atención. Volvió a entrar con la cabeza el estadounidense por segunda ocasión en este segundo round. Cuba tiene hasta el momento 103 victorias en los topes bilaterales. Frente a 31 derrotas, ahí entró el gancho el norteamericano a la cara, dio paso atrás el cubano. Derecha fuerte de José Luis al rostro. La pasó atrás otra vez la derecha de José Luis, ahora tiro gancho. Está con la cabeza agacha el norteamericano completamente. Interviene el tercero del ring, sin embargo no le llama la atención. Buena derecha de José Luis arriba. Ya se la sintió el norteamericano. Lo lleva contra la cuerda, interviene el árbitro, les ordena separarse, le está entrando la derecha limpiamente por arriba al norteamericano. Otra vez la derecha y recibió José Luis, otra vez la derecha de José Luis a la cara. Se tapó bien con el guante ahora el cubano. Tienen a José Luis Hernández, Cruz Roja, Littles de Estados Unidos. El chor azul, la derecha de José Luis, y la izquierda abajo y la derecha otra vez y otra buena derecha de José Luis. Le mayoreando ahora aquí en este segundo round fácilmente el cubano. Conectado mucho más y mejor. Los golpes más contundentes del asalto los ha pegado el cubano José Luis Hernández. Está marcando con el ya tratando de mantener afuera. Tiró derecha al norteamericano, recibió el derechazo. A derecha el norteamericano se quedó corta, dio paso atrás Hernández. Está el pinareño tirando el jab. Entró la derecha ahora a la cabeza del norteamericano, otra vez la derecha de Littles. Están ahí en la media distancia, castigó bien el cubano, metió la derecha arriba José Luis, mete el gancho y combina con la izquierda. La derecha otra vez de José Luis, mete la izquierda al pecho, recibe castigo también. Ahora entró a la izquierda el norteamericano, ha trabajado bien con esa mano izquierda. Suena la campana y finaliza el segundo round. Entre Littles de Estados Unidos y José Luis Hernández de Cuba. Vimos ahora al cubano sacar una buena ventaja en este segundo round. Merced a sus mejores golpes tirados por encima, la derecha recta tirada al rostro del norteamericano. Están escuchando ustedes ahí las instrucciones que recibe Littles de sus preparadores. Vamos al round 3, tercer round del combate. Ahí entró José Luis combinando con el jab arriba fuerte. Ahí están buscando el cubano, tiró a la derecha, se fue por encima del hombro. José Luis Hernández de Pinar del Río, Cuba. Littles de Estados Unidos. Pegó a la izquierda a la cabeza el cubano. Falló con la izquierda en forma de swing el norteamericano. El jab del cubano al rostro. Sigue sacando ventaja hasta este momento el pinareño José Luis Hernández. Buscando ahora mantener a raya a Littles. José Luis. Pegó buena derecha arriba. Dos ocasiones la derecha de José Luis llegó a la cara del norteamericano. Este equipo norteamericano se ha preparado muy bien para este tope. Este duodécimo tope. Entró a la derecha de José Luis. Ya dos veces a la cara de Littles. Metió el gancho fuerte José Luis Hernández. Ahí tienen a José Luis haciendo boxeo ahora elegante desde afuera. Se sabe con ventaja en la boleta de los jueces. Ahora le están ordenando silencio a una de las esquinas. Viene hacia adelante, recibe castigo Littles. Ahora logra pegar dos veces con su mano izquierda. Logró pegar también con la derecha.
Pegó mejor ahí el norteamericano. Ahí está José Luis tirando el jab dos veces, falló con ese derechazo. José Luis recibe el jab tirado a la cara, ¿eh? Comienza a dar pasillos laterales, se va de la soga José Luis Hernández. Tira a la derecha, falla, mete que el jab dos veces a la cara, sigue castigando José Luis. Tiró el jab del norteamericano, ahora se tira para pegar, ¿eh? Logra conectar en el rostro del cubano. Pegó a la derecha el cubano arriba, cuando salía el norteamericano hacia atrás. Tira a la derecha el norteamericano, se va por encima del hombro, le están llamando la atención al pugilista de Estados Unidos por pegar con el guante abierto, otra vez se tira para pegar. Recibió castigo ahí por parte de José Luis, va contra las cuerdas, tira a la izquierda, le llegó ligeramente al rostro del cubano. Recibió la izquierda del cubano, otra vez la izquierda y la derecha de José Luis a la cara. Tratando de forzar las acciones, Littles sabe perdido. Entró la izquierda de José Luis, la derecha ahora a la cabeza. Falló su inazo y recibe izquierda tirada por el cubano, quedándose en el aire esos golpes. Ahora metió la cabeza. Le están llamando nuevamente la atención, le dicen a José Luis. Le llaman la atención también, que no puede estirar el brazo. Ahí tiró el swing, lo falló el norteamericano, han perdido mucha velocidad ambos pugilistas. Entró a la izquierda del norteamericano, al rostro va José Luis, ahora hacia adelante. Le están llamando la atención por golpe bajo al pugilista de Estados Unidos. Ahí está el norteamericano tratando de forzar el combate, recibe castigo, combina bien arriba y abajo cuando suena la campana y finaliza el combate en esta división de los 71 kilogramos. Pienso que la victoria para José Luis Hernández se decidió en el segundo round cuando el cubano golpeó mucho más y mejor al norteamericano. En este pleito, y creo, repito, que debe ser victoria para José Luis Hernández de Cuba, sería la sexta victoria, aunque el norteamericano, digamos que en el minuto y medio del tercer round logró levantar un boxeo un poco, una ofensiva un poco desordenada, logró llegar en varias oportunidades, ya que José Luis estaba haciéndole boxeo desde afuera. Repito que la victoria debe favorecer al cubano José Luis Hernández, que estuvo muy bien en el segundo asalto. También en el primero estuvo muy bien José Luis. Aunque en el primer asalto vimos las acciones más parejas. Pero incluso aquí en el tercer round no fue grande la ventaja del norteamericano. Así que de haber sacado alguna ventaja debe haber sido reducida. Bueno, y la victoria para el pugilista de Estados Unidos, realmente vi ganar a José Luis Hernández. Pienso que debió haber acumulado en el primero y en el segundo round ventaja sobre el pugilista de Estados Unidos, Timothy Leek. Ahí tienen ustedes, se lleva el veredicto el pugilista de Estados Unidos, y esta es la primera victoria que obtiene el equipo de Estados Unidos frente a Cuba.